Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Edwin de la Cruz y Edmundo Ledesma tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Saludos, Edmundo. Contento te veo. Y nosotros contentos de estar en esta presentación de Market, Economía y Negocios. Me gusta lo que está pasando en el país. ¿Es verdad? ¿Te gusta? Sí. ¿Tú no crees que la tierra tiemble? Que tiemble, pero que se arreglen. Que se arreglen muchas cosas. Sí. Bueno, que tiemble. Que caiga todo lo que tiene que caer. Pero ya está bueno. Bueno. Mira, permíteme saludar a todos los miembros de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Hoy es su día a nivel internacional. Hombres y mujeres muy esforzados, brindando asistencia en todo el mundo. Comenzamos de una vez y el mayor Raúl Alejandro Girón, que parece que le está dando un giro al país, reveló cómo operaba el entramado de corrupción que supuestamente dirigía el mayor general Alan Cáceres y el coronel Rafael Núñez de Asa en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, CESTUR, y en el Cuerpo de Seguridad Presidencial, CUSET. Veamos esta historia. El conocimiento de las medidas de coerción contra los implicados en la trama societaria Coral dio un giro de 180 grados cuando uno de los encartados, Rafael Alfredo Girón Jiménez, admitió la culpa, echó a todos en el charco y hasta al actual director interino de CESTUR, a quien le recomendaron meter la mano de inmediato en el cargo. Y le dice, pida el vehículo que usted quiera. Porque usted no puede darse el lujo de que vean que usted está en esta institución y que usted tiene un año, seis meses o lo que sea en un vehículo malo, y cuando lo vean salir en un vehículo bueno, usted va a tener todo el problema del mundo. Entonces, lo idóneo, lo ideal, es que usted tiene que vender la imagen de que usted entró millonario. O sea, usted nada más tiene un decreto presidencial en la mano nombrándolo director del CESTUR y ya usted lo estaban esperando con unos millones. No necesariamente tenían que ser cuatro, hay directores que se le dieron 10. Declaró que Núñez de Asa era el cerebro financiero del entramado encabezado por el mayor general Alan Cáceres, a quien atribuye la culpa de si le pasa algo a él o a su familia. No se imagina usted la cantidad de militares leales a ese mayor general, que por el solo hecho de congraciarse con él, vamos a decirle popularmente, me dan para abajo. Por eso, si a mí o a cualquier familiar mío le pasa algo, yo en primera instancia responsabilizo al señor Adán Cáceres Silvestre, porque yo sé en lo que yo estaba metido y sé para qué dan esa gente. No es que me lo cuenten por ahí, no es que yo sé, yo estaba en el medio, yo sé. Responsabilizo también al señor Rafael Núñez de Asa. Mire, aunque parezca exagerado, lo responsabilizo a todos, abogados incluidos, que yo sé qué es esto. Girón Jiménez no paró ahí y continuó echando la culpa a otros altos oficiales de la Policía Nacional y el Ejército. Responsabilizo al ex subjefe de la Policía Nacional en la administración pasada, a quien yo personalmente, por instrucciones del señor Rafael Núñez de Asa, tenía que ir a llevarle un bojote cuarto todos los meses, y sé que es una persona que lo protege a él, de algo que también le pase a mí o a mi familia. Responsabilizo al coronel Elvis Alberto Muñoz Peralta y al general Juan Carlos Torres Rubiú de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia. Y por último, de las personas de ellos, responsabilizo al actual director interino del CESTUR. Y más adelante se va a saber por qué.
La prensa debería de preguntarle a él, ¿por qué él dice que si usted lo mata? Si a usted lo nombraron ahorita. Y también al actual director de Recursos Humanos del CESTUR. Si le pasa algo a mí o a mi familia y a la prensa, que vaya y les haga la misma pregunta. Quizás quieran ser sinceros y decirlo. De inmediato, los abogados de los mencionados rechazaron la acusación de Jirón Jiménez, mientras que el Ministerio Público dijo que se le dará protección a él y a su familia. Cuando este programa inició el 2 de noviembre del pasado año, dije claramente, mis primeras palabras, este es un problema, este es un programa de economía. Pero los temas que tienen que ver con ayuntamientos, con fortaleza institucional y con cosas del Estado iban a ser importantes en este programa. ¿Por qué? Porque no es cierto, no importa todas las pendejadas que hablemos por aquí de economía y todas las estrategias de comercio, de política monetaria, política fiscal. Donde hay corrupción y hay debilidad institucional, todo proyecto de crecimiento colapsa. Y si no colapsa, por lo menos no es lo adecuadamente democrático e inclusivo como debe de ser. Por ejemplo, ahí han salido, en lo que va de El Pulpo, de Caracol y Coral, ¿verdad? Son. Así es. Ok. Ahí han salido unas fortunas. Que, oigan lo que les voy a decir. Posiblemente todos los que viven en la ribera del río Sama ya hubiesen sido desalojados y vivieran decentemente. El dinero que debe de utilizarse para pagarle esa deuda social a esa gente, para ponerla a vivir dignamente, está en los bolsillos de unos cuantos. Entonces, así la corrupción coarta, cercena la posibilidad de crecimiento económico inclusivo, o por lo menos cercena la posibilidad de que la gente que vive en la pobreza se pueda atender. Pero pasan las dos cosas. Un ejemplo, Singapur. Singapur hace 30 años era un paísito igual que el de nosotros, hasta más atrasado. Una vez se decidió cortar con los sanos, con los ladrones, con los corruptos, bueno, pues entonces ahora es uno de los países de mayor crecimiento de eso, del continente asiático. Entonces, y además he hablado aquí varias veces de por el libro ¿Por qué fracasan los países?, que dice, los países que tienen instituciones políticas fuertes son desarrollados y son inclusivos. Los países que tienen instituciones políticas débiles son corruptos, son pobres y son excluyentes. Entonces yo quiero estar, ya que tenemos tanto potencial, yo quiero estar en ese grupo de países de instituciones fuertes que crecen mucho y son inclusivos, tienen una democracia participativa pura y tienen entonces tienen en consecuencia una economía de vanguardia. Entonces, en la República Dominicana hay mucha corrupción de parte de los políticos, de parte de policías y militares y del sector empresarial. Entonces, yo espero que este sea el inicio de el gran cambio que prometió el presidente de la República. Ojalá que sí, porque lamentablemente el presidente, que está muy interesado también en hacer un excelente gobierno, no ha sido la excepción de funcionarios que han estado envueltos en escándalos y en temas hasta de fraude, como el que ya está circulando en las redes y en los medios de comunicación. Una barbaridad. La Lotería Nacional denunció
ante la Procuraduría General de la República un grupo de empleados que se dedicaban a hacer fraude durante los sorteos de la institución. Jonan González tiene la historia. La Lotería Nacional denunció ante la Procuraduría General de la República que una estructura criminal operaba en la institución manipulando los sorteos para beneficiar a un grupo de personas que se dedicaban a comercializar los números que resultarían ganadores. Según el director de la Lotería Nacional, Luis Michel Dicen, una denuncia de la Federación Nacional de Bancas sobre el sorteo del pasado sábado lo habría motivado a investigar la transparencia de los sorteos y en el proceso ha recolectado videos en el que se observa que una persona discapacitada que se encarga de sacar el número ganador de la tómbola simula escoger la bola del número ganador, pero en realidad la locutora del sorteo tenía en la mano el bolo agraciado. El presidente dio las instrucciones. Pase lo que pase, que salga la verdad a flote, y yo no soy quien para callarla. Se va a decir, y si aparece otro, y lo que aparezca, y las querellas que vengan, se van a investigar. Todas, todas. El funcionario estimó que se trata de una estructura criminal compleja que por más de 7 años ha estado estafando a los jugadores y dueños de bancas de apuestas que solo este sábado dicen haber perdido más de 120 millones de pesos. Este evento que sucedió el sábado es un evento que entendemos que no es exclusivo del sábado 1 de mayo. Aquí inclusive nosotros tenemos comunicaciones que en las administraciones pasadas hicimos llegar solicitando un reforzamiento, un mejor manejo en el sorteo como tal. Y esas solicitudes que hicimos lamentablemente no fueron atendidas. Ante los hechos, la administración de la lotería está revisando alrededor de 100 sorteos realizados entre los años 2001 y 2021 para determinar quiénes son los actores principales del fraude. De manera preliminar, unos 40 empleados han sido suspendidos de la lotería y 7 de ellos han sido denunciados formalmente ante las autoridades. Mira, es un caso realmente sorprendente. Nosotros pensábamos que hace muchos años eso había desaparecido de la Lotería ¿Desaparecido? Nacional. Uno pensaba eso. Pero oye, con este fraude tan atroz, tan evidente, que no hay espacio a dudas. Y tan burdo. Burdo, no hay espacio a dudas, es terrible lo que está pasando, señores. Entonces, muchos funcionarios de este gobierno ya han estado metiendo la pata. Y aunque haya sido el administrador de la Lotería Nacional que saliera al frente para que investigaran lo que está pasando, yo pienso que para hacer una investigación correcta y sin traspié, él debiera estar en licencia o sustituido por otra persona inmediatamente. Porque no es verdad que algo como eso pudiera estar aconteciendo en varias ocasiones sin que las altas esferas estuvieran enteradas de que algo como eso estuviera pasando. Yo invito a que investiguen, pero como dice el Ministerio Público, para hacer una investigación sin interferencia, tenemos que sacar del medio a esta persona. Eso es lo que deben hacer en la Lotería Nacional, porque definitivamente eso nos avergüenza, sobre todo el origen que tiene esa institución, que fue un origen de benéfico por el padre Villini, si no me equivoco. Pero para beneficiarse de ellos. No, ahora sí, se están beneficiando de ellos, benéfico para sus bolsillos y sus cuentas. Bueno, señores, el presidente Luis Abinader afirmó que todo aquel que estafa al Estado Dominicano debe pagar ante la justicia. Esto, al ser cuestionado respecto de la estafa al programa de ayuda social, Quédate en Casa. Rosalba Escalante nos cuenta más. Al referirse a la estafa de los 294 millones de pesos hecha a beneficiarios del programa Quédate en Casa, destinado a ayudar a familias de escasos recursos durante la pandemia del coronavirus, el jefe de Estado sostuvo que la justicia deberá hacer su trabajo. ¿Qué tiene el proceso de la justicia? Todo el que comete estafa tiene que pagarlo. ¿Y cuál es la ley, presidente? Ante el Departamento de Investigaciones Criminales y Delitos de Alta Tecnología han llegado alrededor de 125 mil personas denunciando que desconocidos utilizan sus documentos de identidad para hacer transferencias monetarias irregulares, tomando las ayudas sociales concedidas por el gobierno. El mandatario respondió sobre el tema al encabezar la inauguración de la sucursal de Multicentro La Sirena en el municipio Los Alcarrizos. Esta nueva tienda en el corazón de Los Alcarrizos fue diseñada pensando en nuestros clientes,
buscando acercarnos cada vez más a ellos con una propuesta novedosa que les permite encontrar todo en un solo lugar. La apertura de la sucursal número 26 de La Sirena, ubicada en la calle Puente Blanco, aporta 144 empleos directos. Gracias a Rosalba Escalante, la contaminación y el hedor producidos por las aguas negras que emanan de una cañada mantiene desesperado a los residentes en el barrio La Chorrera, ubicado entre las calles Progreso y Francisco Prats Ramírez del sector Manganagua. Otra vez nuestra compañera Rosalba Escalante tiene la historia. La basura y las aguas negras hoy cubren lo que en el 2012 fue convertido en plaza por el entonces alcalde Roberto Salcedo, lugar bautizado como La Chorrera por ser una hondonada cuyas cavernas inundaban las casas cercanas cada vez que llovía. Luego de algún tiempo de sosiego, los residentes en el referido barrio del sector Manganagua en el Distrito Nacional han vuelto a sufrir no solo por las inundaciones, sino también por el peligro que representan las aguas contaminadas que los bordean. Aquí hay una segunda etapa que no se le contaminamiento a eso. Y aquí los trabajos lo hacen y no le dan mantenimiento. Eso no es para la comunidad. Aquí todo el mundo juega. Momento que no queda aquí gota de agua. Aquí la casa cogen agua. Esos filtrantes que hicieron, no di que lo desfondaron. Y esa gente, esos filtrantes no jalan el agua. Entonces nosotros queremos una persona que mande los camiones y que defone para abajo. Porque... En la Plaza La Chorrera, remozada en el 2019 por el ex alcalde David Collado, existían unas cavernas o fosas naturales que fueron reutilizadas y convertidas en red de filtrantes, a donde irían a parar las aguas pluviales, pero que por falta de mantenimiento se han tapado, obligando a los vecinos a hacer excavaciones provisionales para evitar ser ahogados por las heces fecales que brotan de la cañada. Mira cómo tuvimos que romper nosotros mismos, mira, ahí, allí, mira el otro hoyo, porque ya estaba esto desbordado de esa cosa que uno, tú me entiendes, de esa necesidad que uno bota. No sé qué tiempo que tiene, se fue David Collar. Había venía camión aquí, gente limpiando normal, pero después que se fue el señor, ya... Mira cómo está el veterano aquí abajo. Yo tengo de 2 meses, todo saliendo allá arriba de la jipeta negra, llegué aquí abajo, ese es el colectivo que bajé aquí abajo. Además de los mosquitos y las enfermedades de la piel y respiratorias, que aseguran los residentes ha provocado la situación de insalubridad, el mal olor también afecta a los negocios cercanos cuya clientela ha ido mermando. Esa agua todos los días. Entonces aquí en el negocio nadie se puede sentar en el negocio, entonces por el mal olor, los mosquitos, ¿entiendes? Entonces los vecinos están pidiendo ayuda a ver si resuelve esa situación. Además de solicitar a la alcaldía del Distrito Nacional una solución urgente, al asegurar que no ha dado el debido seguimiento a la cañada convertida en plaza, los afectados piden al Ministerio de Salud Pública intervenir el lugar, a fin de evitar enfermedades, sobre todo en niños y personas de la tercera edad. Gracias, Rosalba. Tú ves eso que acabamos de ver, la gente viviendo en el hedor, en la contaminación. Uh-huh. Es consecuencia de lo que tratamos en la primera parte. A pesar de ser nosotros la economía de mayor crecimiento de América Latina en los últimos 30, 40 años, la más resiliente y todo lo bueno que dicen. Sin embargo, hay gente, dominicanos, viviendo en la mugre. ¿Por qué? Bueno, porque hay generales, políticos. Hay coroneles, hay políticos, hay empresarios. Juegos de azar. Que se cogen lo que no es de ellos. Porque yo quiero que un empresario gane mucho dinero, pero no a través de la ley 87-01, que es un robo. Porque ese, por ejemplo, es un robo legalizado. La ley del sistema de seguridad social. Pero luego tú ves una serie de políticos que tienen una fortuna que no puede ser. Entonces vemos gente viviendo en la mugre. Entonces eso tiene que cambiar en la República Dominicana. Tiene que cambiar. Yo espero, que reitero, el pulpo. Coral. El coral y...
¿Y el otro? Y el otro que esté por ahí. Bueno, que ese es el inicio. Dicen que el que sigue es el cangrejo. De un cambio real, de que el que coge, que pague por eso. Yo espero que pronto, el Congreso se está haciendo el loco, la ley de extinción de dominio sea aprobada con carácter retroactivo a 10 años, como quieren. Bueno, ¿para qué? Pero para eso a todo el que ahora esté sometiendo, no solamente caiga preso, sino que se lo quiten todo. Porque así es que hay un disuasivo. ¿Eh? Un disuasivo para no seguir delinquiendo. Si lo aprobaran así como tú dices, con 10 años para atrás, habría que modificar la Constitución de la República. ¿Eh? Bueno, no sé. Y hay miedo para meterse en ese tema de modificar la Constitución. Hay miedo. Bueno, algo hay que hacer. ¿Eh? Algo hay que hacer, pero... Bueno, y en ese tema, mira, no solamente el hedor es de esa cañada, todas las cañadas. Primero, viven a su alrededor cantidad de gente sumida en pobreza. Asignada. Y el bajo, el hedor, la insalubridad, la falta de higiene, las enfermedades, pululan ahí de todo tipo. Así es. Gracias a lo que se llama la corrupción, señora.